Se busca financiar a servicios extranjeros que funcionan sobre Internet, llamados OTT como Netflix, al no cobrarles por el uso del espectro radioeléctrico que es de todos los colombianos. No, los servicios que se prestan sobre Internet y que por ello se conocen como OTT, Over the Top, no hacen uso del espectro radioeléctrico. Es decir, son servicios que usan Internet para su funcionamiento, pero no son los responsables de la provisión de Internet. Son los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo los prestadores de servicios de televisión, los que hacen uso del espectro radioeléctrico y, por tanto, estos sujetos sí pagan la contraprestación económica por el uso del espectro radioeléctrico.